El monstruo escapará de Menfis. No, no me apena su miedo. Paz, amigo. Guíe Osiris a tu ser querido. No necesito tus servicios. Solo inspeccionar el templo. Eres un civil. ¿Quién te ha dado permiso para venir aquí? El sumo sacerdote. Pregúntaselo si quieres. Ah, vale. Pobre Paserinta. La maldición les pesa a todos. Todos los embalsamadores huyeron desde que empezó. Solo tengo disponibles a principiantes. ¡Qué malos son! Espero poder despedirlos pronto. Me gustaría conocerlos. ¿Aquí es donde entregan los cuerpos? Sí. Esta es la puerta del Ibu, el lugar de purificación. Son sus familias las que traen a los muertos. Luego los lavamos con las lágrimas de los dioses por la muerte de Osiris. O puede que solo sea agua. A saber. Las momias no pudieron ser alteradas tan al principio del proceso. Este hombre parece inocente. ¿Qué haces tú? Sí, sí, ya lo sé. ¿Quieres saber lo que hago aquí? Lavo los cuerpos de los muertos. Es un trabajo. Llevo 10 años haciéndolo. No tiene nada especial, la verdad. Este es de los míos. Aunque soporta que le miren. ¿Ya has saciado tu curiosidad? Aún no. Pues corre. No me gustaría nada tenerte de enemigo. Yo no tengo enemigos y tampoco secretos. Así es como nos deshacemos del cerebro. Un órgano inútil. Luego, sacaré por el costado el hígado, el estómago, los pulmones y los intestinos. Los primeros órganos del cuerpo que se pudren. Fascinante. Nunca nos visita nadie. Ven a vernos cuando quieras. Una cara amable puede esconder culpa, pero no sospecho de él. ¿Eso con lo que trabajas es sal? No es sal, es natrón. Reseca por completo el cuerpo y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras.
Aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara. Polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Si usan natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. ¿Se desecaron con natrón? ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo. Bien, ya era hora de que vinieses. Menfis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde viene? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén, justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho.
está el almacén. Debo tener cuidado. Solo el culpable desea el mal del inocente. ¡Que los dioses se apiaden! La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden un sacerdote de faja azul. Él me hizo esto. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Traje el mal a la ciudad. O el monstruo escapará de Menfis. Aquí está el almacén. Debo tener cuidado. Solo el culpable desea el mal del inocente. ¡Que los dioses se apiaden! La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden un sacerdote de faja azul. Él me hizo esto. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Traje el mal a la ciudad. ¡Por protegerla! ¡Lo juro! ¡Por favor! Ayúdame a solucionarlo. ¡Ten! ¡Lo guardé! ¡Tómalo! Su autor conocerá a la devoradora. El sello de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de un... Voy a terminar con este nido de víboras.
Vamos a ver qué pasa. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Muertos de Memphis pueden dormir en paz. ¡Mechai! ¡Ven aquí! ¿Qué puede querer el barquero? ¡Mechai! ¡Ven y siéntate conmigo! ¿Me aceptarías como compañero de viaje? Me pondré un epíteto. ¿Qué tal? Tutmosé el Temible. Viajo solo. Por supuesto. ¿Pero sabes lo del palacio? Hay cocodrilos pululando por sus salones. ¡Terrible! ¡Cuántas muertes! Me contrataron para matar a las bestias, pero hay alguien echando sangre al agua para ponerlas nerviosas. ¿Y quieres mi ayuda? ¡Sí, sí! Tienes pinta de sacudirte los cocodrilos como otros espantan mosquitos. Si matas cocodrilos cerca del palacio, te daré la mitad de mi tarifa. ¿Cómo lo ves, Medjay? Se me da bien matar cocodrilos. ¡Sabía que podía contar contigo!
Medjay el poderoso, Medjay el majestuoso, Medjay el... Da igual. Hay una gruta oculta cerca del límite norte de la ciudad. Nos vemos allí esta noche. Espera. Gruta. Tiene una rima bastante... complicada. Dios cocodrilo daría tantos problemas. Están más violentos que de costumbre. Este montón de cocodrilos muertos bastará para llevar a Tutmosé al huerto. Muertos, huertos... ¡Ay, no! Me lo está pegando. Se va a hacer daño.
¿Qué problema tienes? ¡Te voy a matar! Ojalá, no me conoce cómo. El palacio está infestado por la muerte de Sobek. ¿Los has visto? En la piscina, restos humanos para atraer cocodrilos. ¡Qué horror! ¿Por qué? Oh, ¿por qué el malo hace maldades? Cuando llegaba, había un par de personas cargando cuerpos en botes y zarpando. Voy a terminar con este dislate. ¡Claro que sí! Y como leal compañero que soy, yo te pondré tras la pista de los responsables. Uno fue hacia el palacio y el otro se dirigía al templo de momificación. Toma tu media paga, como acordamos. ¡Te veré de nuevo en mi barco! ¿Qué está haciendo?
cocodrilos. Te voy a destripar. Se saca esta mierda. Pero tengo que ir para pelear. Joder. Humanos al río para atraer a los cocodrilos. Hijos de Sode que estarán más tranquilos. Go.
¿Por qué lloras? Levanté tu maldición. Tú que perdiste un hijo, entenderás que el miedo de una madre nunca acaba. Ni la ira de un padre. El miedo y la ira son reacciones comprensibles. Por favor, déjame llorar. ¿Me acompañas? Necesita estar sola. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Encontró un ritual de protección en un viejo pergamino. Solo falta algún ingrediente para... Los encontraré. Espera. Un alma impaciente es un alma azorada. Mi señora necesita órganos de aves sagradas. ¿Y podrías traer un talismán de fertilidad de Fallenza Azul? Hay una tienda al sur de la dársena del templo donde venden cosas de esas. Nos reuniremos después en el camino de las pirámides. Próspera empresa. Conseguiré primero el amuleto y luego cazaré las aves. Tumba abandonada. La doncella dijo que aquí había una tienda. ¿Qué lugar más curioso? Ned, bienvenido a mi humilde tienda. Un Medjay. Menuda sorpresa. ¿Buscas runas mágicas? ¿Estatuillas de valores? Llevaba tiempo sin ver a nadie como tú, Medjay. Somos pocos. Como los mercaderes que abren tiendas en tumbas. Mis clientes valoran la discreción. Espero que no valoren el amplio surtido. Mis clientes saben que consigo lo que buscan. Ojalá puedas hacer eso por mí. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Dejaré que mires tranquilo. Discúlpame, pero tengo que atender a unos asuntos. Volveré. Un inventario. El talismán de Fallenza Azul. Tendría que seguir mirando. Aquí no hay nada de valor. ¿Por qué venderá aquí estas baratijas la comerciante? Está ocultando algo. Y en la segunda cámara se encuentran los bienes terrenales de Orapolo y Shesh, que les darán protección y sustento. Este mensaje está incompleto. ¿Qué dirá la parte que falta? Un inventario. El talismán de Fallenza Azul aparece aquí.
Aquí no hay nada. ¿Por qué venderá aquí? Ah, está oculto. La vendedora no quería que viese esta parte de la tienda. Estos objetos parecen robados. Un talismán de fertilidad. Tamjotep se alegrará. Ya tengo todo. Ahora me reuniré con Tamjotep en el camino de las pirámides. ¡Ahora! Ya has fisgoneado suficiente, Medjay. ¡Estás asustando a los clientes! ¡Lo tengo a tiro! ¡Apertaos! ¡Ahora! ¡No pasarás de aquí, bestia! A los renegados se los sacrifica. Eres un error de la madre naturaleza. Sí,
Siempre se separa alguno de la manada. ¡Hijo de puta! Pensé que te iba a matar. Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Memphis. Tengo todo lo que necesitabas, Tannhäuser. El vidente hizo bien en nombrarte nuestro protector. Debo realizar el ritual a la sombra de la luna en la base de la pirámide de Djoser. ¿Nos protegerás a las dos hasta que termine? Podría haber peligros en el camino. Lo haré. Entonces vayamos a la pirámide y esperemos a que la noche despliegue su esplendor. Esta zona es inestable. ¿Por qué no traer más guardias? Mi ritual debe ser secreto. ¿Por eso estamos viajando por caminos secundarios? Sí, es menos seguro, pero más discreto. La falta de un hijo menoscaba la estima del pueblo hacia mi esposo. Y si se enterasen de los niños que he perdido, su habilidad para influir en los dioses quedaría en entredicho. Ya se oyen susurros contra él. Mis problemas nos traen vergüenza a los dos. Nebet, no es tu culpa que... Calla, Mara. Sé que quieres ser amable, pero los pergaminos no mienten. La mujer es la que aporta el sexo del niño. No me puedo creer eso, Nebet. Mara, ya hemos tenido esta conversación. Seamos discretos ahora, que no lleguen nuestras voces a oídos hostiles. Buena idea. ¿Qué? Venía mi caballo.
Estamos aquí. Mi espada se interpondrá entre tu ritual y quien lo amenace. Que Ptah te bendiga. De niño, cada mañana, rezaba con mi padre la oración del Medjay. Una promesa a los débiles. Soy un Medjay. Soy la pluma en el ala del águila. La daga viva arrojada desde el cielo al corazón del caos. Soy la verdad oculta. La vaina hueca. Un hijo del Nilo y el defensor del pueblo. No puedes matarme. Pues camino entre la muerte. Pregunta de día y te guiaré a casa. Mi hijo habría aprendido la oración de mí. Hay que ser muy valiente o muy ignorante para volver aquí. Nefertari, ¿verdad? Mil bendiciones se quedan cortas. ¡Maldito! ¡Neket y Adet! ¿Esa era la esposa de Rujek? ¿Acaso esperabas otra cosa? Ven por aquí, Bayek. Y trae contigo tus mil bendiciones. Las necesitarás. Thank you.
Lo lamento por ella. Pero había que hacerlo. Tienes buen aspecto, mucho mejor que la última vez. ¿Se te da mejor matar ahora? Ruyek solo ha sido el principio. Sí, de tu caza, la garza. ¿A dónde me llevas? A hacer las paces con Anubis. ¿A hacer las paces? No sé de qué me estás hablando. Claro, ¿cómo lo vas a saber? ¿Te fuiste nada más despertar? Como sabrás, todo el natrón de Egipto se extrae aquí. La mayoría se envía a Menfis para cubrir con él a los muertos. Mírame. No, tú no estás bien. Tengo cosas que hacer. Para hoy, Bayek, no mañana. Pero el natrón tiene otros usos. Puede usarse para desinfectar heridas o limpiar manchas de sangre de mis manos, por ejemplo. Tiene mejor aspecto, Nev. Haré que alguien te traiga algo para el dolor. ¿Y mi hermano? Recuperándose. Debe descansar. Lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué está tan afligido tu pueblo? Porque Anubis está disgustado. Desde que te fuiste, las antorchas de sus altares se están apagando. No estamos protegidos. ¿De qué? ¿De la ira de Anubis? Sea lo que sea, hemos sufrido graves heridas tratando de reavivarlas. Hay quien ha desaparecido. Es evidente que Anubis te reclama a ti y a nadie más que a ti. Encenderé las antorchas y acabaré con esta maldición o lo que quiera que sea. Harás muy bien si aspiras a complacer a Anubis y a obtener mi perdón. Sufia, lleva algo de olíbano a los hombres de la piscina. Ándate con cuidado, ya sabes. Hay tres altares. Uno al sur, otro en lo alto de un pozo natural y otro dentro de la pirámide acodada. Ya sabes cómo se llega a ese.
Aquí debería haber una antorcha de Anubis. La antorcha se ha caído. ¿Dónde estará el cuenco? Esta cerca está rota. ¿Será por alguna pelea? Nefertari no exageraba. Ahí está el cuenco. Se tuvo que haber caído de la repisa cuando tiraron la antorcha. Así valdría. Ahora solo tengo que encenderla. Guardián de la Duat, bendito sea tu nombre. Altar. Aquí estará una de las antorchas. Parece ropa manchada de sangre, colgada por alguien. Amuletos de Anubis. ¿Alguien los puso aquí? ¿Por qué? Guardián de la Duat, bendito sea tu nombre. Esto no ha sido cosa fácil.
¿Habrá otras fuerzas en juego? Oh, esta carne podrida huele que alimenta. ¿Quién querría traer a depredadores? La tumba acodada de Sneferu. Aquí ha estado alguien hace poco. Bloqueado. Pero hay huellas recientes. Tiene que haber una manera de entrar. La tumba debe tener otra entrada distinta.
Anik Hayet. Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Menfis. La tumba acordada de Sneferu. Aquí ha estado alguien hace poco. Detrás tiene que haber algo. Thank you.
se puede volver. No. Está pegado. Me quedé por el mapa. Hay otro. No se puede. Y no se puede entrar. Thank you.
tumba acodada de Sneferu. Aquí ha estado alguien hace poco. Detrás tiene que haber algo. Se hace como... ¡Qué pelotudo! Debería poder pasar. En esta sala
Aquí comenzó mi misión. Alguien se ha empleado a fondo en esta cámara. Aquí se desbarató mi vida. Es ahora un altar. Un monumento que no debería existir. ¿Esto es por Rutjek? Es imposible que la serpiente que comenzó esto importe a nadie, ¿verdad? Amuletos de Anubis. Alguien los puso aquí. ¿Por qué? Guardián de la Duat, bendito sea tu nombre. Esa es la última antorcha. Debo regresar con Nefertari. La flecha de Rutjek. ¿Qué noticias me traes? Las antorchas arden con luz constante. Rezo entonces porque Anubis nos perdone. Había amuletos junto a ellas. ¿Tiene sentido para ti? ¿Junto a las antorchas? Sí, contra la maldición. Estaré bien atenta. Mientras tanto, hay rebeldes que necesitan ayuda. Suelo hacer yo los viajes, pero aquí me requieren. Sufia se ha ofrecido a sustituirme. Así se hará. Vaya. Confío en que tu cacería termine pronto. Antes de que no puedas volver atrás.
Eso. ¿Has venido a preguntarme por los rebeldes? Nunca salimos antes de que anochezca. Reúnete entonces conmigo junto a la entrada norte. Nos vemos al oscurecer junto a la entrada norte. Bienvenida. ¿Puedo ayudarte? La flecha de Rutjek. Con ella taché su nombre de mi lista. Ahora descansa olvidada en el suelo. Apenas he sellado esta sala. Todavía puedo oler la sangre que he derramado. Una garza momificada. ¿Por la resurrección? No. Quienquiera que hizo esto conocía el puesto de Rutjek en la orden. Rutjek no se merecía una tumba, pero esto es un insulto. Esta era la tumba de un faraón. Quien sea el autor ha profanado este sitio. Máscara de Rutjek. Casi no recuerdo lo que sucedió cuando lo apuñalé. Esta sala me ha contado cuánto necesitaba. Este lugar fue un principio para mí y un final para Rutjek. Y la flecha desencadenó ambos. Después de apuñalarle, me desmayé. Cuando desperté, estaba muerto.
Deberían haber dejado que se pudriese. Alguien lo sepultó con respeto. Querían que entrase preparado a la Duat. Quien lo enterró también dejó esta momia para honrar a Rujek y a sus malditos dioses en la otra vida. Luego regresaron aquí para honrar a Rujek, a juzgar por estas velas. En cualquier caso, sé que le encontraron sin su corazón. Ese malnacido sufre en el más allá. Da igual lo que hiciesen aquí. Algún día me juzgarán a mí, pero no lamento mis actos. La pluma siempre pesará menos que mi corazón. ¡Cadáveres quemados! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué hacéis quemando a los muertos? ¿No teméis a los dioses? Sus almas estarán malditas para siempre. Odio tener que hacerlo, pero no tengo alternativa. Los propios dioses nos han castigado con la peste. Debemos quemar a los muertos para salvar a los vivos. ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguna plaga? La verdad es que no lo sé. Los ancianos caen enfermos. Los niños mueren con fuertes dolores de barriga y sus padres no pueden sino mirarlos, sin vida en sus lechos. Es una crueldad, incluso para el dios más iracundo. No le importamos a nadie. Toda ayuda es bienvenida. En Fayún, la vida de un pobre no vale nada. Ooh!
Ahí estoy. Hijos míos, sabemos que tenéis hambre. Acudid a Sobek en busca de alimento. Sobek ha provisto. Otro granjero muerto cuya familia la comida es sus modesta. Tierras. Los cuerpos están asquerosos. En el mercado. Comentan que están comiendo los aldeanos. Los y confiad en aquel deben guardar la comida en algún lado. Llevan mala imagen. Voy a mirar por aquí. En el cadáver no hay señales de enfermedad. Remotamente apto para consumir. Esta bazofia no se la daría a una rata, mucho menos a una persona. Las especias solo sirven para disimular la podredumbre. Debo encontrar al responsable. El señor de las aguas toma nuestras almas, pero todos hallaremos solaz en el campo de juncos. El del humedal. Aquel... Háblame sobre esto que coméis. ¿Sabes de dónde viene? Lo dona un mercader para los pobres de la zona. No es mucho, pero es mejor que nada. Y lo agradecemos. Puedes probarlo si quieres. Por los dioses, no. No sé cómo lo soportáis. Tengo que hablar con ese mercader. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su casa está al sur del mercado del pueblo. ¿Puedo llevarte? Vamos a hacer una visita a ese mercader. Yo te sigo. Que sobe, que recompense tu ayuda. He atravesado plantaciones muy prósperas. Y a la gente parece irle bien. ¿Por qué hay tanta pobreza? Claro. Has visto plantaciones griegas. Los griegos pagan menos impuestos y prosperan. Pero los egipcios abandonan poco a poco sus tierras. ¿Qué pasa con la tierra cuando se va el granjero? Cuando fallece el propietario, queda liberada por ley. Si es buena, se la quedan los griegos. Si no, el desierto. Sea como sea, los egipcios mueren de hambre. Y muchos acaban en los suburbios. Este es el hogar del mercader que ofrece la comida. Estos gatos están mejor alimentados que los pobres. La fortuna del dueño es aparente. Parece que no todos los egipcios son iguales. ¡Pero qué asco! No me extraña que la gente enferme. ¿Quién haría esto? Vayamos a conocer al mercader responsable. ¡Que pruebe de su propia medicina! ¿Os puedo ayudar? Esta es mi casa. ¿Andáis perdidos? Empieza por decirme por qué envenenas a los pobres. Supongo que para robar sus tierras. Muertos es fácil. ¿Te refieres al problema de los suburbios? No sé qué habrás oído, pero te aseguro que estás equivocado. Hago cuanto puedo por ayudar. He visto la cocina, mercader. Sé lo que tramas. Y me aseguraré de que se haga justicia. Ah, ya veo. Eso cambia las cosas. Esto es un allanamiento. Y tengo el derecho de protegerme. ¡Hombres! Si fuese razonable, no tendríamos que hacer esto. Podríamos haberlo solucionado. No, yo... El mercader de la muerte asesinaba a los pobres por sus tierras. La plaga real era su avaricia. En Fayún no le echarán de menos. Los muertos pueden descansar. Basta de incineraciones.
No. Tranquila, tía. Vas a poner nervioso. Estos filaques han venido a por ti, Metzai. ¡No escaparás!
Bayek de Siwa, que afirma ser un Mechai, es perseguido por crímenes contra nuestro glorioso faraón. Órdenes de ejecución. Quienes las tienen deben morir antes que yo. ¿Es él? No. Neb, pareces fuerte y se ve que andas sin miedo. ¿Ayudarías a un pobre granjero? A tu amigo lo mató un hipopótamo. Sí. Su estampida ha matado a muchos. Ayer nos atacaron unos bandidos. Al huir, asustaron a esos hipopótamos que están en nuestros campos. Los dioses están meando en nosotros. No podemos recolectar la cosecha, ni enterrar a los muertos si los hipopótamos no se van. Os ayudaré a recuperar cuerpos. Pobre primo. ¿Es él?
¡Quieto! Te ayudaría, pero me asustan mucho esas bestias. ¿Este es Mequetre? Este no. Este es el hijo del hermano de mi esposa. Pero... ¡No! ¡Pobre Mequetre! ¡Desaparecido! Creo que es el último. Gracias, Ned. Sus almas descansarán ahora en paz. ¿Quién es el Mequetre al que llora tu tía? Nuestro protector. Valiente y fuerte como tú. Perseguía a cualquier fiera o bandido que nos molestase. Creo que ya no hay nadie que nos pueda proteger. Ese parece ser el mal de todo Egipto. ¿Dónde se ocultan esos bandidos? En un cañón. No me atrevo a llevarte, es muy peligroso. Además, alguien ha de encargarse de los muertos. Pues claro, yo los encontraré. Esos bandidos son conocidos como los hambrientos. Que los dioses te protejan.
que... ¿Qué? No tendrías que hacer. ¿Qué? Bastardo. ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Te voy! ¡Lo tengo a tiro! Tengo que darme prisa, o el monstruo escapará de Memphis. Puta madre, ¿qué me dice? Si me ven, me atacarán. Me toca guardia. Y yo. Pero al menos nos sigue correspondiendo parte del botín. Y nos han prometido que asaltaremos mañana. Deja que te saque de aquí. Deprisa, hay bandidos por todos lados.
Gracias. ¿Por qué me has salvado? Tu tía me contó vuestros apuros. Liberaría a cualquier detenido de manera injusta. Además, la causa de un protector es algo que no puedo ignorar. Eres un Medjay. Pertenecemos a la misma hermandad. Sí, debo volver a casa. El jefe, Homero el Gordo, se ha llevado de cacería a los hambrientos. Te mueves como un león. ¿Me ayudarías a detenerlos? Neketri, creo que hemos terminado. Tú también luchas como un león. He aprendido mucho de ti. Ahora soy mejor protector. Egipto necesita más gente como tú. El mundo necesita gente como nosotros. Cantaré a mi tía sobre nuestra batalla para recordar este día. Es increíble. Los dioses nos han protegido. ¡Qué bien! Meketre ha regresado con nosotros. ¿Visteis cómo se encargó de los bandidos?
lo puedo probar. Si le pego una cosa.